trayectoria de formación académica. Estudió su licenciatura en Derecho en la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Realizó dos maestrías, una maestría en Políticas Públicas y Gobiernos Locales y una maestría en Administración de Justicia y Seguridad Pública. Interesado siempre por los temas del derecho y su correlación con la sociedad, no dejó ahí sus estudios y continuó al doctorado en Derecho en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, que actualmente cursa y que presenta una interesante investigación que seguro pronto dará frutos en el contexto nacional e internacional. Pero no solamente dejó en sus asuntos académicos esta estructura del currículum, sino que él también, como experiencia profesional, fue funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado, nada más y nada menos que por 18 años, ocupando diversos cargos, entre los más relevantes, coordinador de delegados regionales, jefe de la División de Robos, coordinador general de detenidos, fundador del primer sindicato disidente de las dependencias públicas en Jalisco y donde ocupó los siguientes cargos: secretario general en dos ocasiones y director general jurídico del Sindicato de Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ha sido docente en distintas materias de derecho, como derecho del trabajo, derecho penal, y miembro del comité de titulación en la carrera de derecho del Centro Universitario UTEC entre los años 2000 al 2007. También ha sido docente en la maestría en derecho penal. Entre sus actividades más relevantes, tenemos que ha sido fundador de tres asociaciones civiles, dos de ellas enfocadas en apoyar los derechos de los servidores públicos y la última de ellas para apoyar a la comunidad. Ha participado en diversos diplomados, seminarios, congresos. Ha participado como conferencista y ponente en diversos seminarios, foros, universidades, invitado por infinidad de asociaciones civiles. También ha sido un impulsor del nuevo sistema de justicia penal en el Estado, donde se incluyen los juicios orales y la justicia alternativa, como organizador de distintos diplomados en el contexto social y local para la ciudadanía. Fue diputado local aquí mismo de la 60 legislatura y actualmente es diputado federal de la 63 legislatura por el periodo 2015-2018. Independientemente de todo esto, un gran amigo de derecho y de las causas sociales. Un fuerte aplauso para el maestro Víctor Sánchez, por favor. Muchas gracias, estoy contento de estar con ustedes, sobre todo agradecido con la universidad, con mis compañeros diputados, de quien también quiero reconocer ser parte de ellos, compañero, orgulloso de ser compañero, sobre todo de Juan Ada, quien ha visto su trabajo de cerca, un especialista en el tema de movilidad, y al igual que él tuvo esta generosidad de hablar de mí, que lo digo también con toda la modestia del mundo, pues creo que es muy exagerado, yo creo que soy su amigo, pero de él le reconozco toda esta capacidad, e incluso de, no es fácil ser presidente de una comisión en el Congreso, que somos 500 en la Cámara de Diputados, y él preside la Comisión Especial de Movilidad, donde incluso ya es autor de la ley de movilidad. Entonces, pues la verdad también le reconozco ese gran trabajo, ser orgulloso de ser su compañero en la fracción parlamentaria, y de Keila Hood, a quien ustedes también conocen por su gran trabajo que ha hecho aquí en la Cámara de Diputados. También es un orgullo tenerla como compañera de Movimiento Ciudadano. Pues felicidades a todos. Y a la doctora Verónica, es una amiga de hace algunos años, que hemos coincidido en foros, en llevar la lucha adelante por los temas de justicia. Una académica a quien también le reconozco y le valoro. No nada más porque participa cuando la invito, incluso recién estuvo en México avalando y apoyando una iniciativa que estamos buscando que se lleve adelante, pues dignificar la función de los policías, ministerios públicos y peritos, sino también porque ella es una convencida de que la justicia implica el trabajo de todos. Quisiera decir que hay una gran discusión en este momento de que, por ejemplo, hay la iniciativa Camacho de que haya otros ilícitos que tengan prisión preventiva oficiosa. Y como que a un año casi ya de la entrada en vigor y a casi 9 años de que se llevara a cabo la reforma constitucional, hoy algunos académicos empiezan a opinar, siempre lo han hecho porque al final es la sociedad y los académicos y los expertos quienes llevaron adelante esto, no es cierto que los políticos lo hicieron, pero por otro lado como que hay también la tentación de regresar, ¿no?, al anterior sistema.
Entonces, esta y otras iniciativas que ahorita están en el estudio, sobre todo la que más llama la atención de lo que es la prisión preventiva oficiosa, pues algunos expertos ya lo han dicho que es como regresar. Es verdad, cuando el Ministerio Público, sobre todo las fiscalías, las propiedades de justicia, la PGR, empiezan a tener problemas en configurar ilícitos o en configurar la probable responsabilidad de alguien, entonces normalmente las procuradurías que tienen también su fuerza en el gobierno del Estado y en la fracción parlamentaria normalmente mayoritaria, buscan en los estados a nivel federal, ahorita pues a nivel federal porque la discusión es más federal que otra cosa por el Código Nacional, pues buscan incluso cómo les den más herramientas aparentemente jurídicas. Pero sí hay esta tentación, hay que decirlo, ¿no? Esto es un primer preámbulo que yo diría para que nosotros estemos alertas, que no estamos parados en este nuevo sistema de justicia penal. Bueno, decirlo, ya mis compañeros lo decían también magistralmente, sobre todo Juan Abad, hubo mucho dinero para implementarlo y aquí dábamos la discusión en el Congreso local, aquí decíamos, nos llamamos tarde, pero muchas no nos hicieron caso. Y a nivel federal pasó lo mismo. Yo también participo en una mesa de trabajo de nuevo sistema, de estarlo evaluando, analizando, ahí llevamos diversos actores, recién estuvimos con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, que es quien ahora lleva adelante este nuevo sistema, lo que era antes de la CTE. Y ahí pues reconocía, por ejemplo, que se le han gastado 21 mil millones de pesos, que es un dato que ustedes lo van a encontrar en diversas fuentes. 21 mil millones de pesos no es cualquier cosa, es muchísimo dinero para implementar el nuevo sistema de justicia penal y que desafortunadamente hoy la evaluación es que no se ha implementado completamente, que hay serios problemas, y voy a señalar algunos. Y para que nos demos una idea de por qué llegamos tarde, por ejemplo, de cada 10 pesos, de esos 21 mil millones, 6 pesos se gastaron los últimos 4 años de la implementación. O sea, quiere decir que al principio pues no se veía por dónde implementarlo y entonces al final se empezó a gastar el dinero. Y el primer problema que ya se detectó es, en las evaluaciones que han hecho, es la capacitación. Tanto que se decía que la capacitación se tenía que dar, etcétera. Y al final, los operadores del sistema, servidores públicos, la mayoría, porque también por un cierto otro operador es un defensor privado. Entonces, al final de cuentas, la capacitación se la han dado a los servidores públicos. Pero hoy en la evaluación que se hace, en las diversas encuestas, etc., se ha confirmado que la capacitación ha sido muy mala, ha sido deficiente. Ahorita hablaba que en algunos 6 meses, pues eso es muchísimo. La verdad es que en promedio la capacitación no ha llegado ni a 2 o 3 semanas. Hay ocasiones que incluso se simuló, hubo una gran corrupción en ello y por eso ahora tenemos esos grandes problemas. ¿Y por qué empezaba yo con esta tentación de regresar al anterior sistema con algunas herramientas jurídicas? Porque evidentemente, ante la falta de resultados, el problema no es de leyes. Entonces, hoy como que algunos actores están tratando de voltear a vernos a los legisladores como que nosotros fuéramos los responsables. El gran problema está en la implementación y los modelos de gestión que no se están implementando. Y todavía, en algunos casos, en algunos estados, en lo que era una de las partes de la implementación, que es las reformas legales. Y lo digo con conocimiento de causa. Hay estados que, por ejemplo, todavía no tienen comisiones estatales de atención a víctimas. Entonces, imagínense, no tienen siquiera las comisiones, que es ya una obligación constitucional y legal establecer en cada uno de los estados. Entonces, estamos hablando pues, que todo lo demás traerá graves problemas o tiene graves problemas en la implementación. Por eso ahora, las denuncias que sabemos que hemos transitado este nuevo modelo de justicia, porque pues así los números son contundentes. Yo venía ahorita de un programa de televisión donde varios ponentes hablábamos de eso, del gran problema que existe precisamente en la impunidad. O sea, todos sabemos a estas alturas que el anterior sistema y que el nuevo tampoco ha cambiado mucho. Una, porque todavía las autoridades nos siguen diciendo, es que estamos en la implementación. Y uno de esos funcionarios llegaba a la exageración de decirnos que, por ejemplo, en Argentina, desde 1960, 1970 se implementó, dice, y hace unos poquitos años que se cerró la implementación. Digo, si nos vamos a esperar lo que pasó en Argentina, pues entonces vamos a empezar a ver justicia por mano propia por todos lados. O sea, no tendríamos que estar viendo esos casos, tendríamos que estar viendo otros donde la justicia es más eficaz. Y bien, yo hablaba de esto de la impunidad porque todos sabemos que los académicos, expertos, los indicadores, las poquitas o muchas estadísticas que había, porque sabemos que también hay una gran cifra negra, se habla de un
3 a un 5%. Es decir, eso en números crudos implica que de 100 personas que cometen un delito en este país, solamente se llegan a castigar a 3 o 5. Ese era el anterior sistema. Y el nuevo transita y se dice, bueno, pues ahora pues se debe de castigar más personas, o más que castigar, debe hacerse justicia a más personas, ¿no? Entonces, ¿por qué yo he hablado de modelos de gestión? Porque ahora, por ejemplo, hemos visto algunas fiscalías que no han implementado debidamente su modelo de gestión. Y yo, por ejemplo, he escuchado a mis compañeros cómo lo decían con toda certeza. Lo decía alguien que conoce el tema de derechos humanos, a Keila. Decía, el problema, por ejemplo, de implementar el protocolo, los protocolos, ¿no? Dice, pues en la práctica se ha visto que están mal implementados porque no ha disminuido la violencia contra las mujeres. Al contrario, los feminicidios están creciendo. Y, por ejemplo, voy a atreverme a dar una crítica, porque además aquí es un espacio de reflexión. No va más allá de eso, ni se pretende un tema político ni nada, pero al final para eso estamos aquí, para discutir ideas. Y quiero decirlo así. Se creó ahora una fiscalía de desaparecidos en Jalisco, ¿no? Una especie de subprocuraduría. Pues decirlo, o sea, al final nosotros aquí también discutimos la creación de una nueva fiscalía, supuestamente para que hubiera más resultados. Aquí lo aprobamos, aquí ratificamos en su momento al nuevo superfiscal con superpoderes, y al final pues no están los resultados. Entonces, no se trata de crear leyes. Por ejemplo, yo tengo datos de que la nueva fiscalía tiene el mismo personal. Entonces, que estaba en otras áreas, nada más los cambiaron, ahora ya tenemos con otro nombre, ¿no? Entonces, eso no va a cambiar las cosas. Lo que se requiere es, aquí en todo el país, es establecer un modelo de gestión. ¿Y por qué hablo de ese modelo de gestión? Porque hay estados donde sí hay resultados, por ejemplo, desde la atención de las víctimas, que no se les revictimiza, por ejemplo, con 4 horas para que sean atendidos. Entonces, eso se implica un modelo de gestión de atención temprana, de atención ágil, de establecer todo un proceso para que la persona no sea revictimizada y sea atendida de manera pronta. Porque el nuevo sistema no tiene tal vez mucha ciencia, y qué bueno que mis compañeros los llamaban, sobre todo a los estudiantes, pero también a los abogados, a involucrarse completamente, porque ahorita voy un poco con el tema este de los modelos de gestión, y por qué no tiene tanta ciencia, porque tiene 2 ejes fundamentales. El primer eje es cómo diseñó el legislador y todos los actores que participaron, académicos y expertos, este nuevo modelo. O lo diseñó sustentándolo primordialmente lo que es la justicia alternativa, pero que al final es la cultura de paz. Y aquí está Pati Alvarado, que es una experta en ese tema y además una activista. ¿Y por qué lo diseñó así? Lo diseñó porque evidentemente los estudios nos decían que la mayoría de los casos son casos que estaban colapsando el sistema de justicia, pero que no eran tan relevantes o tan graves. Por ejemplo, los delitos, por ejemplo, de tránsito, que conoce muy, tema, muy bien el medio hablaba, pues había un 40% de casos, que esos casos pues se iban y llegaban incluso hasta un juez. Cuando esos casos, la mayoría de esos debían de resolverse en el nuevo sistema, busca resolverse por lo que es la cultura de paz, justicia alternativa, mediación, conciliación. Y así podemos enumerar muchos casos que no son graves, que no afectan tanto a la sociedad. Y entonces, si buscamos que esa mayoría de casos, 60-80% dicen los expertos, pero nada más los académicos, sino también donde hay modelos de gestión en este sentido, y vuelvo aquí a Jalisco. Jalisco, por ejemplo, hay casos que tardan 4 meses para ir a justicia alternativa. Eso no es un buen modelo de gestión. Y no nada más hablo de Jalisco, hay otros estados que están peor que nosotros, pero eso tampoco debe ser consuelo. Nosotros tenemos que estar impulsando, ahorita como legislador, pues impulsando modelos de gestión importantes en todo el país, para que la justicia no colapse, la justicia no sea un fracaso. O sea, es un fracaso porque luego no se ponen a las personas correctas en los cargos. Porque en este país sigue habiendo graves problemas, y también con la DAF lo dijo acertadamente. Aquí mismo en el Congreso pasa, ¿no? No tenemos un servicio civil de carrera fuerte, consolidado, a donde volvemos, si volteamos a nivel municipal, estatal, federal, al Poder Judicial, etc. Incluso en el Poder Judicial Federal, que es de lo mejorcito que tenemos, también ahí tenemos problemas, porque luego también son los parientes nada más, los amigos. Bueno, entonces, si logramos que la mayoría de estos casos se resuelvan así, porque ahorita no traigo el dato concreto, pero realmente, bueno, en otros estados donde está funcionando el nuevo modelo de justicia penal, es hasta un 40% ya los casos que se están resolviendo. Ahorita de Jalisco, honestamente, no traigo el caso, pero no creo que llegue a 10% los casos que se están resolviendo en mecanismos alternativos de solución de controversias. Y luego, si logramos resolver la mayoría de esos casos, entonces las fiscalías tendrán que establecer mayor recursos
materiales y humanos a enfocarse a los casos que realmente tienen trascendencia social. ¿Cuáles casos? Pues los casos que ahorita están creciendo en violencia y que vemos en todo el país que crecen. Homicidios, robos, vemos las extorsiones, por ejemplo, los secuestros y los desaparecidos. En Jalisco somos de los, estamos en esos casos, por ejemplo, en extorsión estamos en primer, honroso, deshonroso, primer lugar nacional. En homicidios dolosos hemos estado como en tercero o cuarto lugar, ya tenemos muchos años así, varios años así. Y en desaparecidos, igual. Entonces, no se trata de crear elefantes blancos, se trata de buscar cómo existan los mecanismos para resolverlos, de crear una justicia eficaz. Y luego yo vuelvo al tema también de que nosotros debemos interesarnos, porque, por ejemplo, decíamos que algunos estados no tienen sus comisiones estatales de atención a víctimas, pero, por ejemplo, hay una obligación constitucional de que hoy se debe nombrar una asesora de víctimas, y no se está nombrando, no se está nombrando. Bueno, viene la excusa de siempre de las autoridades, es que ¿cómo lo voy a nombrar si no tenemos pues, la capacidad? No tenemos ni siquiera las comisiones, no tenemos para capacitarlos, no tengo los recursos, etc. Pero ahí es donde también ustedes, los estudiantes, los abogados, porque ahorita se están cometiendo mucha negligencia en todos los niveles, en todos los niveles. No se trata de hablar nada más de una sola parte, de una, también el juez, jueces, también los policías municipales pueden estar cometiendo errores, porque también los abogados tenemos que prepararnos, porque también nosotros tenemos que exigir que no se violenten los derechos humanos. Porque ahorita, por ejemplo, hay casos donde se tienen, en un simple accidente, se tienen retenidas a las personas hasta 5 o 8 horas. Eso pues, es una violación flagrante de sus derechos humanos y a lo que prevé el nuevo sistema. Pero, ¿cómo voy a alegar esas violaciones? En la medida en que yo también me capacite. Porque un ciudadano común, nosotros estamos preparándonos, estamos aprendiendo, pues, evidentemente un ciudadano común pues no sabe nada de esto. Entonces, por ejemplo, la impunidad, ya hablábamos de cuál es la impunidad, y antes, por ejemplo, se decía que solamente se castigaba a una persona, y el número de consignaciones era entre un 10-20% a nivel nacional, es decir, de cada 100.000 casos, 10-20.000 se iban a un juez, y de ahí pues iban quedándose en el camino muchos casos hasta llegar a que hubiera una sentencia condenatoria. Pero también los expertos han dicho que el nivel de impunidad es mucho más grande, porque también la gente no tiene confianza en las instituciones. Y se habla de que cada 7 ciudadanos solamente uno se anima a denunciar. Yo creo que nosotros mismos podríamos, por ejemplo, yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes en alguna ocasión les han cometido un delito y no han ido a denunciar? Levanten la mano. Ahí a uno, a todos, bueno, yo soy yo. O sea, muchos de nosotros luego no vamos a denunciar. Entonces, si imaginemos, ahorita, por ejemplo, en el primer trimestre, cifras oficiales dicen que en todo el país se cometieron 433.000 delitos. Por ejemplo, el año pasado hubo 1.5 millones de delitos denunciados. Si los multiplicamos por 7, ese 1.5 millones nos llegaría a cuánto, a casi 10 millones de delitos que se cometen al año. Eso no es una cifra nada más hipotética que un experto haya dicho. Fíjense, el ENVIPE, la encuesta de victimización que hace el INEGI en el 2014, contabilizó 2 millones y medio de delitos, de acuerdo a las estadísticas y a las encuestas que se hicieron casa por casa. Entonces, eso nos habla de que efectivamente una es la cifra de los delitos que se denuncian y otra, que eso también es gravísimo, porque ¿cuántos de estos delitos de alto impacto realmente se constata que realmente se hayan cometido? Es decir, todos sabemos que normalmente las fiscalías llevan luego a veces doble contabilidad. Antes, en actas circunstanciadas, actas de hecho, actas ministeriales, que no se conocían más que las cifras de las averiguaciones previas. Pero hoy no sabemos, aunque el Código Nacional establece una obligatoriedad de integrar carpetas de investigación, que al final son investigaciones obligatorias, no sabemos si en la práctica también haya ahora también esa mala práctica. Entonces, ahí también puede haber una cifra. Bien, entonces, ¿dónde está hoy, ya para concluir, porque sé que es un poco tiempo, tampoco lo quiero cansar, ¿dónde está hoy el nuevo sistema de justicia penal? Bueno, está con graves problemas en la capacitación. Porque incluso las universidades están adecuando sus, espero que ya lo hayan adecuado, sus programas de estudio. Pero evidentemente tampoco nadie se ha preocupado por la formación de los abogados que ya egresaron. Todos los abogados que egresaron tienen que pagar sus diplomados, etc. Y hoy un abogado, ¿qué tendría que estar haciendo? Tendría que prepararse también en cultura de paz, mediación, conciliación, y tendría que prepararse también en el tema de abogado, ser abogado defensor o asesor de víctimas. Luego, este tema de las víctimas, por supuesto que está todavía muy abandonado, está muy alejado, y hay todavía estados que ni siquiera tienen
sus comisiones estatales de atención a víctimas, que incluso en Jalisco les aseguro que casi no tienen personal. Me decían, creo que las comisionadas, creo que juntos elegimos aquí, que son tres, me decían, Víctor, ni siquiera creo que no tenían ni un sueldo ellas. Entonces, pues eso se presta muchas veces a mal servicio, etcétera. Entonces, imagínense, no tienen personal para capacitar, etcétera. La justicia alternativa. O sea, si la justicia alternativa fracasa como los modelos de gestión, hagan cuenta que sí tiene grandes riesgos de volver a fracasar. Lo estamos viendo en muchas fiscalías, en muchas procuradurías. ¿Qué es lo que está pasando? Porque si no tengo el personal. O sea, sí, pero si tú no organizas bien la institución, aunque tengas el personal que tengas y los recursos que tengas, los vas a seguir echando al caño. Aquí se trata de establecer los modelos de gestión importantísimos. ¿Y a qué se le debería dar más atención al principio? Una cosa lleva a la otra. Es decir, si a la justicia alternativa, si no se le pone toda la atención, entonces no van a mandar el personal necesario para focalizarse a los casos importantes, secuestros, homicidios y demás. Bueno, y el tema también, por ejemplo, de las unidades de medidas cautelares. ¿Dónde deben estar las unidades de medidas cautelares? Algunas las han puesto, por ejemplo, en el Poder Judicial, otros como uno, el mismo tono de las Secretarías Generales de Gobierno, pero algunos expertos dicen, donde no debe de estar es en las fiscalías, porque se supone que es un organismo autónomo que va a revisar estas medidas cautelares. Por eso el caso que se ponía, el famoso caso del Kevin, donde como una persona salía y salía, sí, pero es que no tenían ni unidades de medidas cautelares, ¿quién le da el seguimiento? ¿Dónde se emite el informe de riesgo? Si al juez no le emites ese informe, pues, el juez, ¿qué va a saber? Que esa persona está saliendo, porque a lo mejor no es el mismo juez el que lo está dando seguimiento a su caso. Y algo que también, por ejemplo, en los indicadores no existen oficiales para ver cuál era, antes decíamos consignaciones, es decir, ¿cuántos casos están resolviendo por mecanismos atractivos de solución de controversias? Tendríamos que los ciudadanos estar vigilando a las autoridades para ver cómo van y en qué porcentaje, etcétera. Para mí creo que es uno de los ejes importantísimos que deberían de tener todas las fiscalías, y también la judicialización, lo que antes decíamos consignación, porque entonces, ¿de qué sirve tener miles de denuncias si no se están resolviendo esos casos? Si no se está haciendo justicia a las personas, a los ciudadanos, porque entonces vamos a caer al mismo círculo vicioso anterior. Y entonces, todos van a tratar de buscar culpables. Como yo veía, no nada más aquí en Jalisco, lo veo a nivel nacional, que algunos actores, por ejemplo, de las procuradurías, dicen, no, es que son los legisladores. O sea, es que no vamos a regresar a lo que ya teníamos de meter a prisión a cualquier persona que cometa un delito. Porque ya vimos que eso no funcionaba ni siquiera para la reinserción, que al final las escuelas, como todos sabemos desde el primer semestre de Derecho, nos dicen que son las escuelas del crimen, ¿no? Entonces, y ahora también hay otro tema, ¿no? Todavía en nuestro país no nada más existe un nuevo modelo de justicia penal, lo que los expertos hablan también del derecho penal del enemigo. Es decir, que el Estado, por ejemplo aquí en Jalisco, en el país tenemos lo que es una ley de delincuencia organizada, tenemos el arraigo, es decir, tenemos todavía cierto sistema penal donde a los que aparentemente pertenecen a la delincuencia organizada, a esos no les damos ninguna garantía, los castigamos de otra manera. Y eso tampoco es acorde a los a las formas o a lo que es el derecho penal comparado. Y otra cuestión que es importantísima es el formato de policías homologados, el informe de policía homologado que deben dar los policías. Pues igual, lo hicieron tan completo, que está desfasado de los estándares internacionales. Es decir, que a alguien se le ocurrió que debía tener información para inteligencia, a alguien se le ocurrió, no sé qué. Entonces es tan grande ese informe que, bueno, ni siquiera los policías de Nueva York tienen un informe así. La mayoría de esos informes, menos que los mexicanos de repente los metemos en cada camisa de 8 barras que al final no hacemos las cosas, aun cuando hemos visto los modelos que sí están funcionando en otros países, ¿no? Entonces, eso también está en revisión, pero eso es un tema más allá administrativo que otra cosa. Entonces, lo que quiero decir no es tampoco para evadir y lavar las manos, ¿no? Yo, por ejemplo, una reflexión que hacía en estos días es que sí creo que la PGR, solo la CEI, lo antes que la CIEDO, el Instituto Nacional contra las Drogas, no va a poder contra el gran problema que tenemos en el país, que es la delincuencia organizada. Y yo veía en esos días una reflexión con algunos estudiosos del derecho, que era importante analizar la posibilidad de que en los estados hubiera una competencia también para que se combate la delincuencia organizada. Porque querámoslo o no, tenemos que señalar lo reconocido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etc. La mayoría de los delitos que realmente están impactando al Estado, al país, son los delitos de alto impacto que conocemos, delitos graves, homicidios, secuestros, desaparecidos. Y muchos de esos delitos, tampoco me atrevo a dar una cifra,
Por ejemplo, hay cifras, hay, por ejemplo, funcionarios que dicen hasta un 80% está relacionado con el crimen organizado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en un informe decía que el 49%. Pongámosle el 30%, pero si esos delitos a las instituciones locales no les damos de procuración e investigación, no les damos las herramientas jurídicas, no va a pasar nada, ¿eh? O sea, al final de cuentas la PGR ha demostrado una serie de incompetencias, porque además no tiene los recursos. Yo recuerdo en alguna ocasión, por la experiencia, de que de repente les tenías personas que estaban presumiblemente identificadas con la cuestión organizada y le robabas a la señal para que se los llevara. ¿Cuánto le hacía? Y es que es un pequeño departamento. Y por último, pues el gran problema que tiene el país para combatir el lavado de dinero. Leyes van y leyes vienen, pero parece que no hay voluntad. Hoy leía precisamente un informe que va a emitir, ya por eso concluyo, porque antes de que me corte. No, pero bueno, sé que es un panel y sé que vienen otros ponentes a fortalecer y robustecer este seminario, que además los felicito por organizarlo. No tengo ahorita el nombre del dato de documento, se me va, de esa organización internacional que está haciendo una evaluación. Y bueno, la verdad es que, miren, para que se den una idea, creo que el año pasado lo que recuperó México son 60 mil pesos en una sentencia condenatoria de lavado de dinero o de recursos de procedencia y de comisión. Entonces, imagínense, si está catalogado entre, no sé, 10, son miles de millones de dólares lo que se lava de dinero en este país. Entonces, de nada va a servir que nos sigan engañando, diciendo que agarrando al Chapo, que agarrando a los capos, lo único que se ha demostrado es que se esparce más la violencia. ¿Por qué? Porque los siguientes capos que están a media siguen teniendo la capacidad económica para comprar armas y para hacerle para seguir teniendo intacta su organización. Lo único que ha pasado es que le cortamos una cabeza y le salen 100, como la leyenda está de la guerra. Bueno, yo con esto concluiría decirles eso, que necesitamos revisar dónde están parados, pero evidentemente hay un grave problema en el país de capacitación de todos los operadores, de establecer un modelo de gestión. Obviamente, de ahí ya no les hablo de lo que es el tema de investigación. Es decir, si entonces no logramos resolver y despersonalizar el sistema de justicia como se preveía de la mayoría de los casos que no son graves, entonces, ¿cómo vamos a establecer una red de inteligencia para que se enfoquen a resolver los casos que sí tienen mayor trascendencia? Todos tienen trascendencia. Al final también, una sacada de lengua, si usted tiene una amenaza, si un vecino se puede convertir en homicidio. Entonces, para, en términos de criminología, pero evidentemente hay prioridades y evidentemente tienen que ver los ejes y los objetivos y las metas que tienen que establecer desde el sistema de justicia. Agradecido por este espacio que me brindan y pues ya le había robado yo al diputado Jonadá que me invitara a la Universidad de la Nueva Provincia, pero no, me había, creo que tantas ocupaciones tiene, que no lo había invitado. Así que le hago el reclamo público, pero ya se llegó el día. Muchas gracias.